Buenos días. Buenos días. Aquí nos encontramos en el canal de la Espartera. Vamos a intentar subir al Trevenque. Hasta ahora. Pues nos encontramos en la subida del Trevenque para coger la cresta del Trevenque. Y aquí enfrente tenemos la Boca de la Pescada, muy famosa. Aquí tenemos los picos más famosos de la media montaña de Granada. Aquí tenemos toda la cresta, toda la línea de los Alayos de Dila. Allí tenemos Pico Los Abantos, el primero que hay allí. Luego allí el capirucho ese que se ve allí, Picacho Alto. Allí tenemos el famoso Corazón de la Sandía, esa piedra pedrón tan grande que hay allí. Y ya tenemos allí, al final, Castillejo. Mira, pues aquí también tenemos uno de los picos que también representan a la media montaña de Granada. Allí tenemos el Cerro de Juanes, a donde subimos hace poco, allí al geodésico. Allí tenemos el Cerro del Sol, donde se ubicaba la Cruz de los Adictos, que por desgracia ha desaparecido. Allí tenemos el pico del Cerro Gordo, las minas, el pico de las minas, y allí el que sobresale por allí, el pico del tesoro. Espectacular lo que tenemos por aquí. Y aquí nos encontramos por toda la arista del Trevenque. Ya nos queda poco para afrontar la subida. Bueno, Germán, Tello. Ya estamos aquí. Trevenque coronado. El rey de la media montaña de Granada. Pues aquí estamos, en la cima del Trevenque. Y allí, pues mira, allí se ven las pistas de el Veleta, los Tajos de la Virgen, el Orrieta, el Cartujo, el Caballo que tenemos aquí, el pico, el 3000 más meridional de Europa, y ya toda la loma de los Tres Mojones. Espectacular.
de cojones, ¿sabes? El monte. De verdad, vive, le da la vida. Fin de ruta, Trevenque coronado. Para mí era la primera vez. Otro pico a la saca. Ahí tenemos al senderista mayor, el que nos guía. Pues nada, salud y montaña. Hasta luego, hasta la próxima.